¿Cómo está? Muy buenas noches. Esto es Aunque Usted No Lo Vea, yo soy Ana Francis Moore. Oiga, hoy vamos a hablar de un tema que nos trae por todas las portadas de los periódicos, en las discusiones. Somos ecologistas, no somos ecologistas, se han robado la energía, no se la han robado. ¿Qué está pasando con la energía en México, la Comisión Federal de Electricidad, etcétera, etcétera, etcétera? Y para hablar de esto, yo le quiero dar la bienvenida a nuestros invitados, primero que nada a Pedro Miguel Navegaciones, de quien soy fan y además que le tengo mucho cariño. ¿Cómo estás, querido Pedro? Siempre te leo y es un norte en mis navegaciones leerte. Bienvenido, aunque usted no lo vea. Es un privilegio. Muchas gracias, Ana Francis. El fancismo es mutuo y te quiero muchísimo. Muchas gracias por estar acá. Y también le quiero dar la bienvenida a Ángel Valderas, él es profesor universitario de la Universidad Autónoma de Querétaro. Muchísimas gracias, Ángel, por estar acá. Y esperamos tener una muy buena conversación esta noche contigo. Gracias. Ana Francis, muchas gracias por la invitación. Un placer compartir discusión con Fabricio, con Pedro Miguel y con Marta Samarripa. Te doy la bienvenida a Marta Samarripa, que siempre es un gusto saludarte desde allá, desde donde estás, hasta acá. Igualmente, Ana Francis, un saludo a ti y a todos mis compañeros. Qué gusto de verlos. Muchas gracias. Fabricio, como siempre, ¿tú estás bien? Yo estoy bien, como siempre. Exacto. Y como siempre. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a ver si les parece bien este video y empezamos. Pueblo de México. Les devuelvo la energía eléctrica que es de exclusiva propiedad de la nación. La Constitución es muy clara, los recursos energéticos y los yacimientos petroleros son a perpetuidad propiedad única y exclusiva del pueblo mexicano. Pero no se confíen, porque en años futuros, algunos malos mexicanos identificados con las peores causas del país intentarán por medios sutiles entregar de nuevo el petróleo y nuestros recursos a los inversionistas extranjeros. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, va a anunciar un importantísimo cambio en la política energética de México. Es muy posible que el presidente sugiera algún tipo de participación privada. Avanza la reforma constitucional en materia energética entre los diputados, senadores del PRI y del PAN. Si llevamos a cabo esta reforma, bajará el precio de la luz y del gas. Fue en el año de 2013 cuando diputados aprobaron la reforma energética. Apenas un año después había ya acusaciones de presuntos sobornos a los legisladores. Dio a conocer que entregó sobornos por 52 millones 380 mil pesos a legisladores del PAN, papacitos, para aprobar la reforma energética y el Pacto por México. Entre los nombres destacan Ricardo Anaya, Ernesto Cordero y los actuales gobernadores de Querétaro, Francisco Domínguez, y de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Aprobada la reforma constitucional en materia energética. Siempre me ha llegado el recibo de 300 y tanto, y ahorita me llegó de 1.062 pesos. Cientos de usuarios denunciaron que en sus recibos de gas natural aparecieron cobros con aumentos de hasta un 300%. Las quejas por cobros excesivos de cientos y hasta miles de pesos de más en los recibos del gas. Estas lacayos de patrias, lacayos del imperialismo. Esta es realmente es una cantaleta, ¿no? Que es tan ridícula como gastar. El gobierno no se vendió a Estados Unidos, lo hizo para ahorrarse una lana. Un medio local denuncia que el Departamento de Estado norteamericano primero allanó el camino para que Pemex se abriera a las compañías internacionales mediante el acuerdo transfronterizo del Golfo de México. Luego, dos ex colaboradores de Clinton prestaron asistencia a México con la reforma energética. El gobierno no se vendió a Estados Unidos. Algunos recuerdan que las modificaciones a la ley permitieron la firma de contratos que solo beneficiaron al capital privado. De un contrato leonino es que es injusto y abusivo
para cargar demasiado las ventajas hacia una parte y hacer que la otra parte pague condiciones muy duras. López Obrador precisó que de ganar las elecciones hará que los mejores abogados revisen los contratos petroleros para descartar corrupción. Hoy el otrora cuarto poder y su gatopardismo intentan imponer nuevamente este colonialismo energético. Hemos escuchado en estos días muchas críticas sobre las consecuencias que esta reforma puede tener. Es una estatización simulada. El Consejo Coordinador Empresarial dijo que la iniciativa preferente para modificar la ley de la industria eléctrica es una expropiación indirecta. Que había desabasto de gas natural en la península de Yucatán y que eso podría provocar apagones. De alguna forma, Leo, lo que tenemos enfrente es terrible. De acuerdo a su desastre, el Estado goza del monopolio de la energía, que en realidad es la defensa de la soberanía energética. Por fortuna, algunos países ya trabajan en la generación de energías renovables que, gracias al sol, al aire y al agua, no solo están demostrando su efectividad, sino que además contaminan menos. Somos la luz que alumbra con ardor lo más oscuro. Y nos encaminan hacia una nueva realidad en la que varios desean invertir en lugares justo como México. Y resulta que los particulares no aportaban nada. La trampa, las llamadas plantas de energía renovable, que son plantas eólicas o solares, que por obvias razones no pueden generar electricidad las 24 horas del día, usan una planta de respaldo impulsada por gas natural, que surte de electricidad durante la noche o cuando no hay viento. Para este respaldo se requieren gasoductos. Estos serían construidos por las empresas privadas de energía limpia, con dinero y recursos de la CFE, es decir, recursos públicos. Y estos privados se quedan con la propiedad de los gasoductos. Esto no tiene nada que ver con tranzas ni nada. Esperen, entendí bien. Hagamos una analogía. Además, usted tendrá que pagarle renta al contratista durante la construcción de la casa, esté lista para habitar o no, sea usada o no. Usted debe pagar obligatoriamente. No solo eso, usted tendrá que pagar multas millonarias por cada día de retraso de la obra, por sucesos que no dependen de usted, como alguna manifestación ciudadana que le impida al contratista terminar la casa, y cuando ésta esté terminada, el contratista se quedará con la propiedad de dicha obra. A todas luces se trata de un fraude. Pero es normal, es una práctica mundial aceptada. No se querían trincar a nadie, muchachos. A la hacienda pública, y se están preparando las denuncias para proceder. Quisiera empezar contigo, mi querido Pedro Miguel. ¿Por qué es? Porque parece que se nos ha olvidado, a mí me lo enseñaron muy claramente en la primaria, pero parece que se nos ha olvidado, ¿por qué es crucial que un país sea dueño de su energía y sea dueño de sus recursos naturales y por lo tanto rija cómo se manejan? ¿Por qué es crucial? Ana Francis, porque soberanía energética es independencia, es sinónimo de independencia. El hecho de que nosotros dependamos para combustibles, para energía eléctrica, para lo que sea, de gobiernos, de empresas privadas, etcétera, coloca al país en un estado de tremenda vulnerabilidad política, estratégica, económica, social, etcétera. Hoy en día, como dejó la herencia neoliberal el sector eléctrico, fíjate tú, pues estamos produciendo electricidad a partir de gas natural que importamos prioritariamente de Texas. Esto quiere decir que si tenemos un problema con Texas o con las empresas que nos venden el gas para las termoeléctricas, que los canallas promotores de la reforma energética construyeron y que se enriquecieron construyendo y vendiendo la CFE, pues tenemos un apagón. Tenemos un apagón y todos sabemos lo que pasa con un apagón. Es decir, si hay un apagón de 2 horas, de 6 horas, de 24 horas, esto provoca o les provoca defunciones en los hospitales, provoca que se echen a perder los alimentos, provoca pérdidas económicas terribles. Imagínense si nos pasamos una semana sin luz porque no nos quieren vender gas natural, por ejemplo. Es un escenario posible, ¿no? Y por otro lado, necesitamos recuperar lo que se llama, por el lado del petróleo, la renta petrolera, que ha sido durante décadas una lana, el motor de desarrollo. Es decir,
renta petrolera quiere decir hospitales, quiere decir escuelas, quiere decir caminos, quiere decir servicios para la población, quiere decir posibilidades de jubilación. Entonces, pues creo que lo que aprendimos, yo también en la primaria, a pesar de la andanada neoliberal de mentiras y de distorsiones, sigue teniendo plena validez. Ok. Ahora, una pregunta, Pedro. ¿Cómo hacen, por ejemplo, países como Estados Unidos, en donde vemos estas narrativas de los millonarios tejanos, petroleros, etcétera? Ellos son dueños del petróleo, el Estado rige. ¿Cómo es para un país como ese, por ejemplo? Estados Unidos tiene una herramienta regulatoria que es su reserva estratégica. Estados Unidos no solo es un gran productor, uno de los principales productores de petróleo del mundo, también es un gran comprador, también exporta. Y en todo el sistema descentralizado estadounidense hay grandes depósitos de petróleo ya extraído, listo para refinar, de combustibles, de gasolinas. Con eso ellos pueden vivir 60 días si no extrajeran una gota y si no compraran nada. Esto hace una diferencia enorme. Esto a ellos les da no solo la posibilidad de incidir en el mercado, regular precios, etcétera, etcétera, sino que además les da un margen de autonomía realmente importante. En México, la reserva de petróleo y combustibles que nosotros tenemos dará cuando mucho para 72 horas, ¿eh? Porque no tenemos la infraestructura de almacenamiento requerida. Y esto se vio cuando empezó la lucha contra el huachicol, Ana Francis, que se escasearon las gasolinas. ¿Por qué se escasearon las gasolinas? Pues porque México no tiene almacenado suficiente combustible. Entonces, había que esperar a que el barco tuviera condiciones meteorológicas para atracar en el muelle y descargar a gasolina para que esa gasolina se pudiera distribuir. No tenemos una reserva estratégica. Nunca la hemos tenido. Ok. Que es interesante nada más ver que, porque ya ven que en México nos encanta compararnos con Estados Unidos. ¿Quién sabe por qué? Porque de veras que tenemos condiciones bien distintas y somos culturas bien distintas. Pero bueno, pero es importante también entender que Estados Unidos es un estado bastante proteccionista hacia adentro, o sea, cuida lo suyo. Entonces, ojo con eso. Mi querido Ángel, quisiera que nos hicieras un recuento de qué ha sido toda esta serie de reformas energéticas que nos tienen en este momento donde estamos. Es decir, ¿dónde estábamos antes de que empezara este proceso de privatizaciones y qué pachó? Mira, yo me engancho con lo que dijo Pedro Miguel y con lo que tú le preguntaste al inicio. ¿Por qué es tan importante? En otros países, no nada más en Estados Unidos, Alemania, Francia, Europa, China, Corea, los recursos energéticos es un sector estratégico. Por un lado, es una cuestión de soberanía en la toma de decisiones. Por otro lado, es una cuestión económica. El país se desangró con la reforma energética. Pasamos de un superávit en la balanza comercial petrolera a un déficit. Se desmantelaron prácticamente las refinerías. A la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, este país estaba importando 30 mil millones de dólares anuales de gasolina y diésel que se deberían estar produciendo en el país, y también eso explica la enorme deuda externa de México. Pero también es una cuestión de conocimiento, generar conocimiento, como se está generando ahora con la construcción de la refinería de Dos Bocas, y es ciencia y tecnología. El mundo funciona con energía. Pareciera ser que no nos damos cuenta, un poquito ahorita lo que decía Pedro Miguel, gran parte de las revueltas en el mundo se han dado alrededor del sector energético. Recordemos el huachicol a principios de 2019, generó en los mexicanos por primera vez en su historia un desabasto de gasolina. Pero pensemos con el último apagón que hubo que alcanzó Ciudad de México, la vida sin energía no sería como la conocemos, sin internet. Entonces, hay una gran hipocresía en el caso de las reformas energéticas porque tratan de aplicar en México lo que no pueden aplicar en sus países. Y hay varios casos que son muy interesantes que nos muestran esto, de qué tan estratégico es y cómo estos países, cuando se trata de sus recursos, argumentan cuestiones
estratégica. Por ejemplo, cuando la petrolera china CNOOC trata de comprar un local que era la tercera petrolera francesa, legisladores norteamericanos y senadores pararon la venta por cuestiones de seguridad nacional. Cuando en 2006 la empresa alemana E.ON de electricidad lanza una OPA, que es una acción de compra de acciones de Endesa, que es el análogo de Comisión Federal, se forma un pool de políticos y empresarios y dicen, no podemos dejar ese sector tan estratégico en manos de extranjeros. Y estamos hablando de países dentro de la Comunidad Europea. Y hay un segundo intento, en este caso de Electricité de France, también de adquirir Endesa, y se forma el pool de Repsol, Gas Natural, Iberdrola y Unión Fenosa para que no quede el sector eléctrico español en manos francesas. ¿Qué quiere decir esto, Ana Francis? Pues que hay una gran hipocresía, porque la reforma energética, más que buscar energías limpias, más que buscar una verdadera competencia, su objetivo central fue entregar los recursos energéticos del pueblo de México a extranjeros. Afortunadamente ese proceso se paró en 2018, pero es muy difícil de revertir porque heredaron un andamiaje jurídico, económico, que hoy estamos viendo en una cantidad de amparos, en una cantidad de manipulaciones, jueces de tener, obstaculizar lo más posible a Comisión Federal de Electricidad. Ahorita el objetivo es Comisión Federal de Electricidad. Ponen como pretexto las energías limpias. Cierro con esto. Yo me preguntaría si a panistas y priistas o a supuestos ambientalistas les interesaban las energías limpias, ¿por qué no dijeron nada en el sexenio de Peña Nieto o en el sexenio de Felipe Calderón o en el sexenio de Vicente Fox? Por una razón muy sencilla, porque nunca les han interesado las energías limpias. Lo que ellos quieren hacer es mantener contratos leoninos, como ha dicho el presidente, en desventaja para Comisión Federal. Por ejemplo, pago ridículo de porteo, uso de instalaciones, uso de la red de distribución de Comisión Federal, metiendo energía eléctrica en cualquier momento la cantidad que ellos quieren, aunque se colapse el sistema. Y cuando se les quiere poner en regla, se quejan. Es falso que el gobierno de Andrés Manuel no le esté apostando a las energías limpias. Sí le está apostando a las energías limpias. Ahora, Marta, históricamente los precios de la energía eléctrica, concentrémonos en los precios de la energía eléctrica, pues no han bajado, es decir, han subido en los últimos años de manera descomunal y hemos tenido acompañadito de cada una de estas reformas, es más, de hecho, me gustaría, si tenemos por ahí el videíto este de Felipe Calderón, porque me parece que es un guión que se repite. Vamos a ver este video rápido. Por eso, dentro de oportunidades para las familias que más necesitan, habrá electricidad y gas para la estufa de su casa más barato. Segundo, voy a fortalecer las empresas públicas. Que quede claro, no se privatizarán ni Pemex, ni CFE, ni Luz y Fuerza del Centro. Lo que voy a hacer es, desde luego, fortalecerlas, pero también exigirles cuentas. Exigirles cuentas, pero que te las den a ti, ciudadano, que eres el verdadero dueño de esas empresas. Y tendré cero tolerancia a la corrupción, sea de los administradores o sea de los líderes. Y tercero, voy a recuperar la verdadera autonomía y soberanía energética de México. Porque mientras los automovilistas en Iztapalapa sigan comprando gasolina que se importa de Texas, o bien que la gente de Catepec esté consumiendo cilindros de gas, de un gas que es traído desde Arabia Saudita, no habrá soberanía. Propongo que hagamos los cambios para que aquí hagamos las refinerías que nos permitan producir gasolina, gas, diésel para el campo más barato, crear empleos, desarrollo regional y tener un mejor país, mucho más competitivo, con mayor inversión y con mayores empleos. Permítame hacer un análisis escénico rápido de lo que acabamos de ver, que es básicamente una mentira más o menos bien contada. Ahora, esto funciona de la siguiente manera. Yo en este momento, con una buena técnica de actuación, porque fui a una buena escuela, le puedo afirmar categóricamente que peso
52 kilos, ¿me explico? Y se lo voy a decir, y si además menciono que que me he pesado en básculas de Iztapalapa y de Ecatepec, que son dos municipios que todo mundo sabemos que tienen condiciones de pobreza, etcétera, etcétera, usted me va a creer más a mí, porque eso significa que yo soy un gobernante que se ocupa de Iztapalapa y de Ecatepec. Mentira vil, no ha bajado la luz. Marta, ¿cómo ha sido este proceso? ¿Qué hemos estado pagando de luz? ¿Por qué nos han prometido la bajada de la luz y la bajada del gas, etcétera? Parece que es el mismo guión que hemos visto repetido desde Salinas. Bueno, yo creo que quizá apuestan a que, como en el pasado, en los últimos 36 años anteriores, la gente compró esos argumentos y en los últimos años en video, porque así como acabamos de ver este video con falsas promesas de Felipe Calderón, el mismo video lo podrías apreciar de Enrique Peña Nieto y más allá hasta de los candidatos presidenciales del 2018, como por ejemplo el orgullo que le daba a Anaya el que se hubiera aprobado la reforma energética. Entonces quizá piensan que el pueblo mexicano no tiene memoria porque ha aguantado mucho, nada más que en 2018, como todos sabemos, fue un decir basta. Y creo que la gente estaba perfectamente consciente del aumento a los precios de la gasolina y el aumento a las tarifas de luz. ¿Cómo puede prometer Felipe Calderón que van a bajar los precios de la energía eléctrica? ¿Cómo puede decir Enrique Peña Nieto, ya no va a haber más gasolinazos y vas a pagar menos de luz? ¿Cómo puede sentirse orgulloso el nuevo recorredor del país, Ricardo Anaya, para presumir una reforma energética que fue un fracaso? Recordemos algo, todos estos presidentes del periodo neoliberal apostaron y quitaron un tramito a la soberanía nacional. Fueron quitándole trozos y no pudieron hacer la gran reforma, que lo que no significa que no lo intentaron. Recordemos que lo intentó Felipe Calderón, por allá del 2008, pero Fox hizo una parte, Zedillo otra, Salinas otra parte, y así nos vamos hasta llegar a Felipe Calderón, a Enrique Peña Nieto. O sea, todos entregaron una parte de la soberanía. Fíjate qué curioso, no creo que Adolfo López Mateos hubiera tenido que ser un clarividente para decir a futuro, cuando estaba compartiéndole al pueblo de México la nacionalización de la industria eléctrica en septiembre de 1960, y se refirió a los malos mexicanos. No es que fuera evidente, es que él tuvo que hacer esa nacionalización justamente porque se estaba entregando a la industria eléctrica al extranjero. ¿Cuál es la apuesta? O sea, lo que podemos observar es que hay un gen entreguista en todos estos políticos que precedieron al actual presidente. Era un gen que les obligaba aparentemente a entregar lo más importante que tenía el país, que era su soberanía. Si tú pones en juego tus recursos energéticos, si tú entregas la energía eléctrica, si tú entregas el petróleo, ¿qué es lo que va a pasar? Estás entregando soberanía, estás entregando seguridad y, ojo, unas empresas del Estado como estas, tú no las puedes entregar a la iniciativa privada 100%, no les puedes entregar la rectoría de estas empresas estratégicas, porque entonces estás entregándote como país. Y eso es lo que hicieron. Ahora, Fabricio, estando el estado de las cosas como está, es decir, sabemos que están estas empresas desmanteladas, etcétera, creo que desde que yo era niña mi mamá decía, ay, mijita, mejor que las privaticen. Esta idea que se empezó a rolar de, pues mejor sí que las privaticen porque el gobierno todo lo maneja muy mal, etcétera. Estando las empresas estas como están, ¿vale la pena rescatarlas? ¿Se puede? O sea, ¿alcanzamos a rescatarlas? ¿Nos va a tocar? Sí, yo creo que sí. Incluso hay varios análisis, por ejemplo, del rescate de lo positivo, digamos, con respecto a organizaciones ambientalistas de veras, del rescate que se va a hacer con estos 20 mil millones de las hidroeléctricas, hay la posibilidad, digamos, de
no solamente de generar energías limpias como son las hidroeléctricas o las nucleares, sino también de invertir en la transmisión, porque hablamos mucho de la generación de energía, pero hay que ver también el asunto de la transmisión. De hecho, la iniciativa preferente que ha enviado el presidente de la República al Congreso, que debe aprobarse y que ha generado, digamos, toda esta campaña sucia en contra de la Comisión Federal de Electricidad, no es como dicen la Cámara de Comercio de los Estados Unidos y el propio gobierno de los Estados Unidos, no es un regreso a monopolizar la energía. Tampoco se trata de una expropiación, como decía por ahí alguna analista política que escribe en Foreign Affairs. No se trata de eso, se trata simplemente de darle un lugar a la Comisión Federal de Electricidad, que finalmente es la que lleva sobre su espalda toda la transmisión de las distintas energías privadas. Hay que decir que lo que se dice que normalmente, digamos, que son las energías limpias, esto Pedro Miguel seguramente sabe más que yo de esto, estas energías limpias no tienen no transmiten todo el tiempo, son intermitentes. Por lo tanto, se necesita almacenar. ¿Y quién va a almacenar? Bueno, pues la Comisión Federal de Electricidad, porque es la parte del Estado que tiene jurisdicción sobre ello. Y de eso se trata la iniciativa. La iniciativa no se trata de quemar carbón como locos, ¿no? No se trata tampoco de quitar, como decía Marta, no se trata de quitar a los contratos privados que ya existen. Se trata de regular, de ponerle un freno a ese saqueo y tener a la Comisión Federal de Electricidad como lo que finalmente es, que es la que transmite la electricidad, genera una parte y nos mantiene, digamos, por ser parte del Estado, nos mantiene lejos de la sombra, como decía Pedro Miguel, de esa contingencia que puede ser que una empresa privada decida ya no generar energía y entonces tenernos a todos en un apagón. Sin duda. Ahora, Pedro, con esta mentira de que en este gobierno no está con las energías limpias, bola de cochinos, ¿están ocurriendo cosas que tengan que ver con, o sea, se está desarrollando tecnología que vaya hacia las energías limpias? ¿Tenemos algún ejemplo de eso que esté ocurriendo? A principios de este febrero, la Comisión Federal de Electricidad y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas firmó un acuerdo con las autoridades de Santa María del Mar, Cochitán, Oaxaca, para instalar una planta eléctrica solar de 450 kilowatts de potencia. La transición energética y el avance hacia energías limpias y renovables se va a producir, se está produciendo. Es mentira que el gobierno de la 4T sea enemigo de las energías limpias, pero se va a realizar con las lógicas de desarrollar desde abajo, con todo mundo y sin dejar fuera a nadie. No con las lógicas depredadoras de las empresas transnacionales. Vamos a ver este video y continuamos la conversación. Y el mismo presidente Calderón, imagínense, un presidente de nuestra república, que se va terminando su gobierno a formar parte del Consejo de Administración de Iberdrola. Me parece muy desafortunada la expresión del presidente López Obrador, lo digo muy respetuosamente. En primer lugar, jamás, 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 jamás cometí un acto de corrupción con ninguna empresa, ni del sector energético, ni de ninguna otra. No lo sé, Rick, parece falso. En tanto, el PRI presentó una denuncia ante el Instituto Federal Electoral contra el presidente Felipe Calderón al considerar que violó la normatividad constitucional y electoral por promocionarse en spots de la Comisión Federal de Electricidad. Y empieza a poner gente de su confianza en la subsecretaría, la CRE, se puedan abrir campo en el terreno energético de México para llegar a este punto en el que estrangulan prácticamente a la Comisión Federal de Electricidad. Y ahora la Comisión Federal de Electricidad está vendiendo menos y tomamos la decisión
también de no aumentar las tarifas para consumo doméstico. Entonces, hay una pérdida. Y resulta que los particulares no aportaban nada. En el gobierno de Peña, la subsidiaria en México de Iberdrola construyó para la CFE al menos 4 plantas de ciclo combinado, 4 instalaciones renovables eólicas en Puebla y Guanajuato y 2 más de energía fotovoltaica en San Luis Potosí y Sonora. Las conversaciones telefónicas revelan que a los administrativos de la CFE les preocupaba la rendición de cuentas de esas centrales y en particular de las de Escobedo y Topolobampo. Con el saqueo de los bienes públicos enmascarados en la figura de privatización para eficientar y el falso discurso de las energías limpias, se instituye el conservadurismo que declaró un robo sin cuartel. Esa política nos llevó a importar cada vez más gasolinas. Le apuesta a revivir monopolios del pasado en un mundo que ya cambió. Hablamos de una rectoría de Estado, no de un monopolio de Estado. Pero el conservadurismo no escatima en su imaginación para inventarse palabras y términos como reexpropiación y llevar el discurso a una temática apocalíptica. Sí, la misma temática que usaron para impulsar la reforma energética en 2013. Sin embargo, este fin de semana se publicó en el Diario Oficial de la Federación una nueva normativa que limita la participación del sector privado en energías renovables. ¡No! ¡No! Una política que frena las inversiones privadas para generar electricidad y de entrada afectará a 26 plantas solares y 18 parques eólicos, privilegiando las centrales de combustible fósiles y frenando a las energías limpias y de bajo costo. How dare you? Los órganos internacionales consideran que esta nueva forma de control del Estado en el sector con reglas tan radicales dejará mal parado al país. Mi vida es una tragedia. Tras otra. Encarecerá el servicio eléctrico y además podría provocar cortes en el servicio. Una historia por la que han pasado otros países que tomaron decisiones similares y que por una extraña razón en México las autoridades no creen que vaya a pasar igual. Esos conservadores y sus brazos mediáticos tienen mucho que explicar a la nación cuando aseguran que nos conviene más que nos roben descaradamente a producir nuestros propios servicios y productos y no depender del humor de un empresario tejano o canadiense. Es como vender naranjas y comprar jugo de naranja. ¿En dónde estamos? En una izquierda que dice odiar al conservadurismo pero rechaza las energías renovables y juega bajo una serie de reglas que no entiende de ecología, desde un México que sigue cerrándole la puerta al mundo y sobre todo a la inversión. Poner un final al saqueo energético con la denuncia, revisión y eventual rescisión de contratos leoninos que son violatorios de las leyes mexicanas no se trata de una medida anticonstitucional, como aseguran los voceros del conservadurismo, mucho menos de violentar los términos del recientemente firmado T-MEC. Contrario a lo que vociferan los medios y algunos legisladores estadounidenses, México dejó en claro que la soberanía energética no es ni será sujeta de ningún acuerdo comercial extranjero. Es decir, ningún ente extranjero puede ni debe intervenir en la política energética de nuestra nación. No hay ningún compromiso de entregar el petróleo y los recursos energéticos a ninguna negociación o acuerdo de carácter internacional. Soberanía se llama. México no es tierra de conquista. Pedro, ya me enchilé. ¿Qué hacemos con los contratos leoninos? ¿Se va a poder? Pues se tiene que poder. El triunfo de los contratos leoninos es moralmente imposible, parafraseando a Juárez. Mira, primero, el argumento ambientalista es un embuste. No se trata de defender las energías limpias, sino de defender sus negocios sucios. Y esos negocios sucios están amparados por una serie de capas de legalidad que ellos hicieron, los reaccionarios oligarcas corruptos, maiceados los legisladores por dinero que venía de Odebrecht, por ejemplo. Entonces, tenemos varios principios que aplicar aquí. El primero es el del interés público. El interés público tiene que primar sobre el interés privado.
ellos impusieron una lógica de poner el interés público a competir con el interés privado. Imagínense esa aberración tremenda, ¿no? No, tiene que haber libre competencia, por lo tanto la CFE tiene que jugar en igualdad de derechos. Mentira. La reforma energética colocó a CFE a competir con las manos amarradas. Segundo, tenemos el principio constitucional que se menciona en el video, que pues los recursos naturales, electricidad, las fuentes de electricidad son propiedad de la nación. Les guste o no, eso no lo pudieron extirpar de la Constitución. Tercero, tenemos la salvaguarda en materia petrolera, que efectivamente fue colocada en el tratado, en el T-MEC, por exigencia del entonces presidente electo López Obrador. Él dijo lo que quieran, pero este punto, si no está ahí, mi gobierno no va a aprobar ese tratado. Y se aceptó y entró. Pues, ¿qué tienen ellos? Dentro de esas capas, pues tienen una serie de reglamentos y leyes secundarias en las cuales se podrán amparar. Van a ir a pelear para pelear sus contratos, para seguir chupándole la sangre a Comisión Federal de Electricidad. Pero, y esto ya ha venido ocurriendo, con o sin la reforma a la ley de la industria eléctrica, pues se han amparado y han chillado y han cacareado toda suerte de cosas desde que la administración nueva de la Comisión Federal de Electricidad empezó a revisar los contratos de abasto de gas natural, por ejemplo, que son una verdadera inmundicia, ¿no? Es significativo, yo siempre me he preguntado por qué odian tanto a Bartlett, por qué campaña tras campaña en contra de Bartlett, porque es cierto que participó en el fraude de 88, porque su mujer tiene casas, pues claro que no, pues porque les está tocando intereses sustanciales y lo está haciendo de una manera exitosa. Quiero decir aquí que sí se ha logrado enderezar parcialmente la situación financiera de Comisión Federal de Electricidad. Yo me puse a leer, por ejemplo, el plan de negocios de CFE 2021-2025. Es muy interesante leerlo porque pues ahí se da por hecho que todas estas triquiñuelas legales, todos estos candados impuestos por la oligarquía reaccionaria para preservar sus negocios sucios son absolutamente remotos. En términos legales, en términos jurídicos, esto se va a poder ganar. Y hay una perspectiva también, que es pues echar atrás la reforma energética peñista, la reforma constitucional. Marta decía, no estamos en contra de la participación del sector privado en el sector energético. Nunca lo hemos estado, nadie lo ha estado. Claro. Eso ha existido desde Cárdenas. En algunos de los segmentos, de los tramos del proceso productivo, ha habido participación privada. Eso no tiene ningún problema. El problema es la capacidad de decisión y la capacidad de adquirir en propiedad o en posesión recursos que son exclusivos de la nación. ¿Se puede? Bueno, creo que esto va a depender en buena medida de las elecciones de junio próximo. Yo creo que si se tuviera el escenario legislativo de una mayoría calificada a favor del presidente, es posible revertir la reforma energética peñista, anularla, así como se hizo con la reforma educativa. Por supuesto que claro, se puede. ¿Se debe? Yo pienso que se debe. Yo pienso que se debe. Es un agravio al país el que tengamos que seguir tolerando esta legislación tan sopilota, tan depredadora. Pero pues la perspectiva claro, es. Ángel, ¿qué pasó con Luz y Fuerza del Centro? ¿Por qué hicieron lo que hicieron? ¿Por qué Felipe Calderón hizo lo que hizo con Luz y Fuerza del Centro? ¿Y qué fue realmente lo que pasó? Justo estaba escribiendo mis notitas, Luz y Fuerza del Centro, porque mientras hablaba Pedro, iba escribiendo. Mira, hay un problema que tenemos que entender, ahorita toco Luz y Fuerza del Centro, de lo que señalaba Pedro. Habló de una reserva estratégica de petróleo,
que no nada más tienen los Estados Unidos, sino que tienen países que ni son petroleros, como Japón o Alemania, que les permitiría, ante un cierre o ante una falta de petróleo, poder continuar por 6 meses o hasta un año al ritmo presente. Por lo tanto, pudiera ser el doble con un ritmo reducido. No hay reserva estratégica de electricidad, porque es un problema técnico, científico, no resuelto. En modo un poquito burlándome, yo le he dicho a gente, eres muy ecologista, te invito a que te inscribas a la Facultad de Ingeniería, a la carrera de Ingeniería Eléctrica, y que resuelvas un problema que nadie ha resuelto en el mundo. ¿Cómo almacenas grandes cantidades de electricidad? No se puede, todos sufrimos con nuestros celulares y ya un celular fifí, bueno, te dura la batería 24 horas. Los automóviles eléctricos, tienes que cargar las baterías. Las baterías es el mejor claro ejemplo de que no se puede almacenar grandes cantidades de energía. No es voluntad política. Nadie ha resuelto ese problema técnico-científico. Es un problema de ingeniería. Luz y Fuerza del Centro, todos lo vimos. ¿Qué estaba en juego? En realidad, estaba en juego la fibra óptica de Luz y Fuerza del Centro. Toda esta gran red que se tenía de Luz y Fuerza del Centro, en realidad lo que hicieron para desmantelar a Luz y Fuerza del Centro y que el negocio de la fibra óptica pasara a particulares y no a Luz y Fuerza del Centro. Contratos leoninos, lo hemos visto, para la adquisición de gas, para la compra de energía eléctrica. Lo que señala Fabricio, aquí hay un problema con las energías limpias, es muy claro, pero miren, no son enchiladas, ¿eh? No. Yo soy ingeniero, formo ingenieros, mecánicos, electrónicos, eléctricos. No son enchiladas, porque hay problemas técnicos que nadie ha podido resolver, que es la incorporación de las energías limpias. Por lo que señaló Fabricio, intermitencia, indisponibilidad cuando hay nubosidad, cuando se hace de noche para la energía solar, cuando no sople el viento para la energía eólica, no poseen inercia física ni aportan corrientes de cortocircuito y tampoco contribuyen a la calidad de la regulación de frecuencia ni de voltaje, porque no son sistemas que generen de manera constante. Entonces, todo esto, todo lo que heredó la reforma energética, ha metido a Comisión Federal ante la inviabilidad de incorporar estas energías de compañías privadas, pero pretendiendo que los costos los asuma Comisión Federal de Electricidad una vez que desaparecieron Luz y Fuerza del Centro. Es un dato de hecho que no están reconocidos en su justo valor los costos de todos los servicios que proporciona la empresa. Y termino con esto. Hace rato Pedro Miguel decía, pues hay que informarse. Miren, está el PETE. El PETE es el Programa Especial de Transición Energética del Gobierno Federal, cuyo objetivo central es promover el uso de tecnologías y combustibles más limpios, pero que además forma parte del Plan Nacional de Desarrollo que Andrés Manuel presentó en 2018 y forma parte del Programa Sectorial de Energía, además de que ya tenemos una ley de transición energética. ¿Qué era Luz y Fuerza del Centro? Lo mismo de Pemex, lo mismo de Comisión Federal, privatizar las ganancias, dejarle los costos al Estado, no dar mantenimiento ni a las refinerías ni a las instalaciones de Comisión Federal, dejarlas, que se vean ahí, por ahí, creo que Marta fue la que recordó esa narrativa de no, es que lo público es chafa. Entonces la única respuesta es privatizar, partiendo de un dogma neoliberal que ha sido destruido en todo el mundo en los últimos años, que lo privado es chido y lo público no funciona. Ahora, Marta, tenemos una relación con Estados Unidos y con Canadá, una relación energética con Estados Unidos y con Canadá, y con muchos otros países, me supongo, pero principalmente con Estados Unidos y Canadá.
¿Qué podemos esperar en el futuro de esa relación? De pronto no ha sido una relación muy amable para nosotros como país. ¿Se puede tener otro tipo de relación? O más bien, si quieres, empecemos como por un recuento rápido de cómo ha sido esa relación y qué podemos esperar. Bueno, yo creo que la relación de Estados Unidos y México, centrándome más en Estados Unidos que con Canadá, por ser Estados Unidos nuestro vecino, la marcan los dos lados, no solamente la marca el presidente de Estados Unidos, pese a que sea el presidente de la nación más poderosa del mundo, bueno, también la marca del otro lado su contraparte, que es el gobierno mexicano. ¿Cómo ha sido la relación? Creo que ha sido de altibajos. Ha habido algunos momentos en que hemos tenido, quizá pocas veces, pero sí hemos tenido gobiernos nacionalistas. Que ser nacionalista no es malo, porque es parte, hago un paréntesis, de la narrativa mediática en contra de este gobierno. Ah, es que son nacionalistas, como si ser nacionalista fuera un error y fuera algo terriblemente malo para el país. Nacionalismo significa que estás apoyando a tu nación, a tu país. Entonces, bueno, pues hemos tenido en la relación de México, Estados Unidos, a pocos presidentes nacionalistas, sí los ha habido. Pues no sé, recordemos a un Benito Juárez, a Lázaro Cárdenas, a López Mateos. Ha habido varios presidentes nacionalistas, pero también ha habido muchos entrevistas. Entonces, ¿cómo es la relación? Creo que una parte de esa relación, el saldo le corresponde a gobiernos mexicanos que decidieron entregarlo todo. Si nos ponemos a ver, por ejemplo, el tema de los contratos con extranjeros, con empresas extranjeras, México queda muy mal parado en cuanto a lo que los gobiernos anteriores entregaron. Imaginemos que no solamente les entregaron todos los contratos que quisieron en el petróleo y también en la industria eléctrica, sino que aparte, vámonos al tema de la Comisión Federal de Electricidad. ¿Cómo es que se pacta que primero van a tener esa preferencia de conexión a la red de la Comisión Federal de Electricidad todas las empresas particulares con las que se establecieron contratos, y ya después de que se les entregó esa conexión primero a todas las empresas particulares extranjeras, entonces con lo que sobra que se conecte la Comisión Federal de Electricidad? Eso es inaceptable. ¿Cómo puedes justificar que México, y a través de la Comisión Federal de Electricidad, se haya encargado de estar subsidiando a esas empresas extranjeras? O sea, ¿cuál fue la ganancia de México? En el fondo de toda esta campaña mediática contra el López Obradorismo, es muy claro el fondo, solamente estamos hablando aquí del negocio. Lo que irrita, lo que tiene esta campaña montada, es el tema del negocio que se está perdiendo. No un negocio que se le quite a nadie de manera arbitraria, sino es lo que los contratos que son legales se respetan. Los contratos en donde haya fraude, esos se pelean ante tribunales y simplemente se quedan sin efecto cuando México los gane, porque la razón estaría de su parte. No te puedes quedar sin luz, o sea, tú no puedes pensar en el lucro. Se trata de empresas estratégicas. Aquí es el servicio lo que debe ser la premisa de una empresa como Comisión Federal de Electricidad o como Petróleos Mexicanos. Sin duda. Ahora, Fabricio, tu parte favorita, ¿quién está detrás? Sí, bueno, a mí me sorprende, a pesar de que López Mateos en su carta lo hubiera ya anticipado, me sorprende cómo el discurso de la carta que envía la Cámara de Comercio de los Estados Unidos al presidente por la iniciativa preferente en el Congreso sobre energía es palabra por palabra la postura de Marco Cortés, el presidente de Acción Nacional, ese mismo día. Me resulta sorprendente que sigan existiendo representantes de extranjeros en las instituciones mexicanas. Esto lo vimos claramente con el asunto de la reforma energética, es decir, una empresa extranjera, Odebrecht,
Y bueno, Calderón había metido a Iberdrola y estaba Repsol, etcétera, todas empresas extranjeras, estaban determinando vía dinero de sobornos cómo se votaba en la Cámara de Diputados. Eso es inaceptable en un país soberano y democrático. Si eso pasara en Estados Unidos sería un escándalo. Claro. Que una empresa privada pague los votos de partidos para aprobar una reforma energética. Y realmente lo que está detrás de este asunto son los intereses de estas industrias de supuesta energía limpia, que ya vimos que más bien hay que llamarle energía intermitente, no almacenable, que pues bueno, son muy poderosos en los Estados Unidos y por supuesto han llegado muy estables, muy sólidas con la presidencia de Biden. Biden las va a respaldar, también Trump las respaldó, también hubo una carta del gobierno de Trump sobre esto de las energías, y han generado esta narrativa que es completamente falsa. No se trata de una expropiación, no, la CFE no es un monopolio, no va a subir el precio de la luz, no se va a quedar el país sin luz, y esto de lo que se trata es de no legalizar lo que fue ilegal desde un primer momento, porque estos contratos leoninos efectivamente están por debajo de los contratos, se firmaron después, son adendums. El contrato no dice que la Comisión Federal de Electricidad tiene que entrar al último a la transmisión, y no dice en ningún momento que haya que subsidiar a las compañías privadas extranjeras con dinero de los mexicanos. Y para terminar, nada más un asunto que esto de, que decía Marta, ¿qué quiere decir para la gente esta nueva regulación de la Rectoría del Estado sobre energía? Bueno, un ejemplo muy claro lo puso el otro día el presidente de la República, ¿no? Si CFE tiene que esperar al final para conectarse y dejar primero a todos los privados que son bien limpios conectarse a la red de transmisión, lo que sucede es que, por ejemplo, las hidroeléctricas no se desfogan y por eso hay inundaciones en las partes bajas. Se tienen que abrir en algún momento las presas para desfogarlas de agua porque no se está utilizando la energía de las hidroeléctricas de la CFE por estarle dando preferencia a los privados. Ahí hay claramente un problema, claro, para los usuarios y para las poblaciones en México. A eso nos referimos cuando decimos interés nacional. Sin duda. Oiga, es que el Estado no puede estar privatizado, el desarrollo no puede estar privatizado. Yo les quiero agradecer muchísimo, mi querido Pedro Miguel, mi querido Ángel, Fabricio, Marta, por esta conversación de esta noche. Y me parece que tenemos mucho que educarnos, mucho que aprender y mucho que recordar. Yo siempre recuerdo con mucha emoción este episodio histórico de la recuperación de nuestra energía con Lázaro Cárdenas y de cómo la gente iba a poner su monedita al Zócalo y todas estas historias. Mi propio abuelo es de los que puso su monedita con todo y que venía del porfirismo fresa, pero puso su monedita, etcétera, etcétera. Pues es un asunto clave de conservación de nuestros recursos. Y sí le pido que considere tres cosas. La primera, porque de aquí a las elecciones nos van a invadir con estos anuncios de que todo mal. Entonces, estos anuncios tienen tres elementos hasta donde yo he observado. La primera es la afirmación de que todo lo que está ocurriendo en este gobierno está mal. Todo, y que estamos en un desastre que uno dice, mañana se cae el mundo. Ese es como el primer recurso que utilizan, que es el asunto del tremendismo. Lo segundo es la mentira, este asunto del precio de la gasolina, del precio de la luz, etcétera. Pues ahí sí le pido que verifique su recibo de luz, que verifique sus notas de la gasolina, etcétera, de a cómo ha estado, que verifique el precio del dólar, por ejemplo, que son de pronto los indicadores que las personas comunes y corrientes podemos tener. Y tres, recordarle también la historia. Todos estos grupos de poder nunca han sido ecologistas, nunca han sido feministas, nunca se han ocupado del desarrollo ni de la disminución ni de la disminución de la desigualdad, por más que pronuncien las palabras Ecatepec, Nezahualcóyotl o Iztapalapa, en su perra vida se han parado por ahí. Entonces, dude, infórmese, es nuestra energía, son nuestras empresas. Y un último elemento que le quiero dar: Estados Unidos, Canadá, Europa, han sido culturas
colonizantes. Así se han fundado. Todo bien, no quiero decir un comentario xenofóbica, nada más es que la costumbre colonizadora no necesariamente está fuera de su sistema. Relacionémonos con el beneficio de la duda, pero con la aceptación de qué culturas son. Muchísimas gracias y buenas noches. En México el sol sale para todas.